Ya está listo Jorge Rubio con mucho tiempo para darnos la información de los deportes. Jorge, bienvenido. Gracias, Ana. Quiero saludarte, amigos de Iberoamérica al Día. Un placer estar con ustedes. Así es, vamos con la información deportiva porque continúan las eliminatorias para el Mundial de Básquetbol China 2019 en partido correspondiente a la primera ronda en el Grupo B. Brasil derrotó 72-60 a Venezuela. Con este resultado, los brasileños quedaron como líderes en solitario del sector con 2 ganados y 0 perdidos. Todo esto, por supuesto, al momento. El ex NBA Anderson Varejão fue uno de los mejores del partido con 16 puntos anotados, 12 rebotes conseguidos y dio 2 asistencias. En el mismo sector, Colombia cayó 69-74 ante Chile. Los colombianos perdieron sus 2 partidos, mientras que los chilenos apretaron en el grupo al quedar con 3 puntos, al igual que Venezuela y 1 menos que Brasil. Por su parte, República Dominicana superó 88-76 a Canadá en el grupo D con gran partido de Rigoberto Mendoza de la Rosa, quien colaboró con 25 puntos y 5 rebotes. Los dominicanos mandan en el sector con 4 puntos. Será hasta el 22 de febrero del siguiente año cuando se reanude el torneo clasificatorio, tanto en el continente americano como en Europa y, por supuesto, en el resto del mundo, en este nuevo formato que emplea la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, para pues tener a los invitados al Mundial del 2019. Un proceso muy largo que ha implementado FIBA para tener mayor competencia en diferentes partes del año para que pues tengan mayor actividad en conjunto las selecciones nacionales. Y hoy a las 21:15, Independiente de Argentina se enfrentará a Libertad de Paraguay en el Estadio Libertadores de América en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2017. En el partido de ida, los paraguayos hicieron valer su condición de local y ganaron por marcador de 1-0. La marca de local de los de Avellaneda es de 3 triunfos consecutivos y 6 sin ver la derrota, recibiendo goles solamente en uno de esos partidos. La marca de Libertad de visitante es de 4 duelos sin derrota en torneos de Conmebol. El exdirector técnico de la selección chilena, el argentino Juan Antonio Pizzi, estará presente en la Copa del Mundo, pero no como estratega de Chile, sino como el técnico del combinado de Arabia Saudita. Pizzi llega al banquillo árabe en sustitución de su compatriota Edgardo Bauza, quien fue cortado el pasado 22 del presente mes. Pero bueno, hay que destacar que él pues se queda fuera del Mundial con la selección chilena. Pero pues Chile no va al Mundial, pero él dice, cómo no, yo sí voy a Rusia 2018. Y el próximo viernes se va a realizar precisamente el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2018. El organismo realizó un video explicativo en donde simuló un sorteo. No podrá haber 2 países de la misma confederación en el mismo grupo, a menos que sean de Europa, y no podrá haber 3 europeos en un mismo sector. Pero veamos cómo quedó este ejercicio de la fase de grupos, como si ese hubiera sido el sorteo, así se jugaría el Mundial de Rusia 2018. Los anfitriones que van al grupo A, que son Rusia, junto con Suiza, Egipto y Australia. Recordad que son 10 selecciones iberoamericanas las que van a estar participando el próximo año en la Copa del Mundo. Brasil, Costa Rica, Croacia y Japón. Aquí ya tenemos a 2 selecciones de la región. Polonia, Colombia, Serbia e Irán en el grupo C. Así quedarían, según el sorteo que hicieron en este simulacro, Portugal, Corea, España y Senegal. Aquí también 2 selecciones iberoamericanas en el grupo E. Bélgica, Islandia, Perú y Panamá. También ahí con 2 de los nuestros, Alemania, Dinamarca, Uruguay y Nigeria en el grupo de la muerte, en el grupo F, en el grupo G, Argentina, México, Marruecos y Suecia. Ahí nada más le daríamos el favor a los suecos para que no hagan nada contra Argentina y México, Francia, Arabia Saudita, Túnez e Inglaterra en el grupo H. Esta es la simulación del sorteo, ya veremos por supuesto qué pasa el viernes y el próximo lunes les tendremos los detalles de cómo se va a jugar ya bien el Mundial de Rusia 2018 y las 32 selecciones cómo se van a ubicar dentro de los 8 grupos. Y a partir de hoy hasta el 5 de diciembre se realizará en Anaheim, Estados Unidos, el Campeonato Mundial de Halterofilia. En unos momentos más, en la categoría femenil de 48 kilos, la peruana Fiorella Cueva iniciará su participación, al igual que las mexicanas Andrea de la Herán y Carolina Valencia, y la ecuatoriana Angélica Campoverde. En la rama varonil de 62 kilos, Cristian Zurita de Ecuador es el único representante de Iberoamérica. Para este miércoles la actividad iniciará más temprano, a las 8:55 de la mañana, tiempo local. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina, regreso contigo.